curso de traumatología, ortopedia de traumatología. Permítanme presentarme, mi nombre es Uriel Vargas. Caballero, soy médico traumatólogo de subespecialidad en fellow en cirugía de rodilla. Vengo ejerciendo la carrera profesional de traumatología desde, bueno, más o menos 23 años. Experiencia docente, soy catedrático en lo que es la unidad de posgrado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y acompañando a la Universidad Andina hace unos 2 años, más o menos, unos 4 semestres. Cualquier cosa, estoy a su disposición a través de los correos electrónicos de la universidad o a través de su coordinador de curso. El curso de traumatología es un curso que pertenece, está dentro de lo que es cirugía 1, tengo entendido. La dividimos en tres partes, tres capítulos. El primer capítulo, que es generalidades con miembro superior, un segundo capítulo, que es miembro inferior, y un tercer capítulo de traumatología de especialidades y la parte de ortopedia. ¿Ok? Vamos a tener solo 2 exámenes. Un primer examen, que es la parte de generalidades, miembro superior, y un segundo examen que vendría a ser miembro inferior junto con traumatología de especialidades y ortopedia. ¿Ok? El horario del curso son los días miércoles. Los miércoles son a partir de las 14 horas, pero vamos a iniciar a las 14:30. ¿Ok? Para que haga un poquito de digestión y no sea muy pesado, 14:30. La duración oficial del curso son de 2 horas. Pero por la virtualidad, lo ideal es no hacerlo muy extenso. Así que va a tener una duración solo de 60 minutos. ¿Ok? El sílabus, ya les he explicado más o menos, una vez que tengamos habilitado lo que es el aula virtual, voy a colgar el sílabus de la asignatura. El horario ya lo tenemos claro, es a partir de las 14:30 horas, los días miércoles. La asistencia es de forma obligatoria, se llama la lista una vez iniciado el curso y, bueno, les ruego por favor puntualidad, se toma la asistencia directamente en el sistema ERP, ¿ok? Las prácticas, tengo entendido que se tienen que dividir en grupos. No sé cuántos grupos les han autorizado para que se dividan. Las prácticas son los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 11 de la mañana. Estamos tratando de virtualizar lo que son cirugías. Es decir, me pongo una cámara en lo que es el protector facial y les transmito las cirugías directamente en el momento. Y bueno, las otras son tipo prácticas que vamos a ver en lo que es la práctica, lo que son los seminarios, lo que son las mesas redondas y lo que son juicios de expertos. La parte teórica se ha optado por hacer el sistema del Flipped Classroom. Es un sistema de aula invertida o la inversa. Yo les doy diferentes temas, todos tienen que preparar el tema y en el aula, en el momento de la clase, a través de la lista y en forma, digamos, de sorteo, 2 o 3 de ustedes van a disertar la clase y después yo hago aclarar ciertos puntos, ¿ya? Hay que recordar que en lo que es educación actual, el docente no es un transmisor de conocimientos. Netamente soy un administrador de conocimientos. ¿Ya? Eso que quede claro es el sistema de educación actual. Yo no vengo a hacer clases, lo que eran las clases magistrales, que hablar, lo que era actualmente, y bueno, lo que se ha visto en la virtualización de clases, lo que vendría a ser el docente karaoke, ¿no? Que les leo las diapositivas. No estamos para eso, no se ha visto que no es útil
Y bueno, según estudios, el flipped classroom es lo ideal en este sistema virtualizado. ¿A qué me refiero? Pues yo les doy el tema, ustedes todos preparan el tema, ya sea con diapositivas, pueden presentarlo a través de un sistema de PowerPoint o la forma de diseñar que tengan ustedes favorita. Al comienzo de la clase, llamo a cualquiera de ustedes y comenzamos la clase. Significa que todos van a preparar la clase. ¿Ok? El sistema de evaluación tienen ciertos porcentajes en el momento de la emisión de la clase, cuando esté habilitada la clase virtual, el aula virtual, perdón, van a poder observar el sistema de calificación. Más o menos les digo que cierto porcentaje son las participaciones que tienen ustedes en sus exposiciones de la clase teórica. Tiene cierto porcentaje lo que es la práctica y cierto porcentaje un trabajo de investigación que tienen que presentarlo a fin del semestre, antes de fin del semestre para poderlo calificar. Se ha visto últimamente que el porcentaje de trabajos de investigación en lo que es el Perú está muy por debajo de los estándares adecuados. Es una forma de incentivar que comiencen o sigan con lo que es la investigación, que de repente también les puede servir de base para sus tesis futuras. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta el momento? Ok. Doctor. ¿No hay duda? Sí, dígame, doctora María. Mari. Buenas noches. Disculpe, no le comprendí bien eso de que al principio va a llamar al azar. Exactamente, tendríamos que hacer como una presentación del tema. Exacto. Un ejemplo, un ejemplo. El día, la próxima clase teórica nos toca fracturas de clavícula. Entonces, cada uno de ustedes, el total de los alumnos, prepara la exposición. Cada uno presenta sus diapositivas, hace sus diapositivas, puede ser en PowerPoint o en el sistema que deseen, puede ser en sistema de videos. Y al comienzo de la clase, al azar, yo llamo a uno de ustedes y la persona que es llamada comienza con la exposición de la clase. ¿Qué significa? Que todos ustedes ya van a estar leídos y preparados para la clase teórica. Gracias, doctor. ¿Alguno? Y ¿Quedó para claro? eso, la bibliografía. Ya, la bibliografía que vamos a utilizar es lo que es el Bustilo, el libro de Bustilo, ¿ya? Va a estar publicada en el aula virtual, son cuatro libros de texto, pero ustedes pueden buscar información, ahora tenemos lo que son las redes, de cualquier autor. No nos vamos a basar en ningún autor en especial. Lo que va a enriquecer este sistema es que, por ejemplo, la doctora Yasmín lee del autor A. La doctora Kelly, Wendy, lee del autor B. Y en el momento de la exposición van a captar mayor información en relación a diferentes autores. Van a enriquecer su conocimiento. No sería de mucha utilidad que todos ustedes lean de un solo autor. No sería justo. Además de esta parte nos va a servir también para lo que son el juicio de expertos, mesas redondas, fórum y debate. ¿Qué significa que al poder organizar un debate, necesitamos que cada uno de ustedes, o bueno, un grupo de ustedes, lea de un determinado autor, otro grupo de determinado autor. Es así como van a enriquecer sus conocimientos en relación a lo que es traumatología. Tenemos textos guías, pero la lectura la pueden realizar de cualquier bibliografía existente. Sobre todo, traten de utilizar las redes, perdón, el Internet. Quieren leer de revistas, pueden leer de revistas, lo ideal que sean revistas indexadas con una antigüedad no mayor de unos 10 años. ¿Ya?
Los libros de traumatología, como les digo, son base, pero ustedes pueden enriquecer ese conocimiento con lo que es el internet. O sea, en estos tiempos tienen la gran ventaja del uso de internet. No se restringe lecturas, pueden leer de cualquier libro en inglés, francés, alemán, en el que les quede sin. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta en relación al sistema de Flipped Classroom que vamos a usar? Hasta que termine el tema, del momento que puede estar hablando por lo menos, a ver, ¿qué te digo? 10, 15 minutos. Cortamos el tema y le sigue al siguiente compañero que lo llamo. Sigue con el tema. Generalmente, cuando lleguemos a fracturas, que es lo más importante, están divididos los temas en: uno es anatomía, tienen que leer la parte de anatomía; dos son clasificación de las fracturas; y tres es tratamiento. Anatomía, clasificación y tratamiento. Esos son los tres pilares básicos en el que manejamos, es lo que les va a servir. Otra cosa importante, este sistema FLIPEP está basado en lo que queremos de las competencias. ¿Qué competencias necesito de ustedes o necesitan ustedes, necesitamos, tanto ustedes como yo, que logremos? Uno es competencias diagnósticas y competencias terapéuticas. No les voy a preguntar, por ejemplo, qué año fue descubierta o qué año fue la primera intervención quirúrgica de una fractura de fémur, cosas que no les va a servir. Lo que necesitan ustedes en su formación de médicos generales es que diagnostiquen y que determinen un tratamiento. El tratamiento puede ser quirúrgico o conservador. Si es un tratamiento conservador, ustedes, es decir, un yeso, un vendaje, ustedes van a estar en la capacidad de hacerlo. Y si es un tratamiento quirúrgico, ustedes lo van a derivar a un centro de mayor nivel. Esa es la función de un médico general. Entonces, aprendiendo a diagnosticar, van a poder determinar qué tratamiento damos. Eso es lo que necesito de ustedes: diagnóstico y tratamiento. Esas son las competencias que se han trazado para los médicos generales de la universidad. ¿Ok? No necesito que, por ejemplo, que operen una fractura de fémur. No necesito eso. No necesitan tampoco ustedes eso. Pero sí, lo que voy a necesitar es que me diagnostiquen una fractura de fémur, que clasifiquen esa fractura de fémur y determinen si se tiene que operar o no se tiene que operar. Eso es la base de la traumatología para un médico general. Nos basamos solo en eso. Y para tener esas competencias, lo único que necesito es que aprendan anatomía, que den la clasificación de la fractura y den el tratamiento. Todas sus exposiciones van a estar basadas netamente en eso: anatomía, clasificación de fractura y tratamiento. ¿Por qué clasificación? La clasificación de una fractura nos va a determinar si se opera o no se opera. Así es de fácil. Así de fácil es la traumatología actual. Una fractura de un ejemplo, ¿no? Una fractura de clavícula. La fractura de clavícula es una fractura tipo 1. Ustedes en las radiografías determinan esa fractura. Esta radiografía que nos están exponiendo es una fractura tipo 1. ¿Qué características tiene esta fractura de tipo 1? Ustedes determinan qué tipo de características tiene para ser clasificada como tipo 1, y en eso nos determina si se opera o no se opera. ¿Ya? El diagnóstico en traumatología es netamente visual. Eso es lo que nos va a facilitar en el sistema virtualizado. ¿A qué me refiero? El diagnóstico de una fractura, que es lo que es el tema de traumatología, es 100% por ayuda diagnóstica: radiografías, tomografías o ecografías. Lo que deben manejar ustedes son la clasificación a través de las radiografías. Pues, ¿qué significa eso? Vamos a, en el momento de las clases, también cada uno de ustedes va a presentar o va a obtenerlo en su sistema dos radiografías del sistema.
Hablando de fracturas de clavícula, un ejemplo. Llamamos a la compañera Katherine. Katherine nos va a exponer la parte de anatomía. Después viene, por ejemplo, la compañera Zully. Zully sigue con lo que es clasificación de fracturas de clavícula. Y después, por ejemplo, Yasmín continuaría con lo que es tratamiento. ¿Ok? Entonces, al tener todos esos conceptos claros, sobre todo de clasificación de fractura, y al tener la clasificación nos va a votar directamente si se opera o no, es decir, la terapéutica, estaríamos logrando las competencias que deseamos para usted. ¿Cómo vamos a practicar eso? Hablamos, por ejemplo, de fracturas de clavícula. Terminada la exposición de fracturas de clavícula, llamo a la compañera Kelly, por ejemplo. Kelly, por favor, proyéctanos tus radiografías. Kelly va a proyectar unas radiografías que va a bajarlas del internet, hay cualquier cantidad. Y pregunto, por ejemplo, a Juan Diego. Juan Diego, ¿qué tipo de fractura es esta? ¿Qué clasificación tienes? Y tú estás viendo la radiografía. Llamo a Aida y le digo, doctora Aida, usted con esta fractura que está clasificada según Juan Diego en tal clasificación, ¿opera o no opera? ¿O qué tipo de tratamiento hace? Entonces va a haber un poquito de gamificación en lo que es nuestra clase. Gamificación, es decir, lo vamos a manejar a través de, como si fuese un juego de competencias. También les voy a hacer llegar lo que es la gráfica, o mejor dicho, el sistema de calificación, o sea, la rúbrica es el sistema, lo que se llama en docencia. ¿Qué es lo que les voy a calificar en esas clases? Por ejemplo, si Juan Diego ha calificado bien la fractura, tendrá un puntito. Si Aida no ha presentado sus radiografías que le he pedido, tendrá menos un puntito. Algo así es la clasificación. Para que participen todos, tengo entendido que son algo de 48, 49 alumnos, van a participar todos en todas las clases. ¿Ok? El único problema es que van a necesitar un poquito más de tiempo para preparar sus clases. Posiblemente antes iban a una clase teórica sin leer. Ahora van a venir leyendo y con eso preparando sus diapositivas. En el momento del examen no van a tener mayor problema. Los exámenes son fáciles. Son 20 radiografías que les paso en el examen y ustedes clasifican y determinan si se opera o no se opera. ¿Qué radiografías vamos a utilizar? Las que ustedes van a proyectar en sus clases. ¿Ok? En el semestre pasado, el promedio de traumatología con nosotros ha sido de 19 puntos. ¿Ya? ¿Qué se ha podido observar? Que en este sistema de virtualidad, los alumnos a través de este sistema han podido tener mejor desempeño en el logro de sus competencias diagnósticas y terapéuticas. Está completamente probado. Y eso es lo que deseo para ustedes. Que en un futuro, cuando se estén desempeñando como médicos generales, puedan diagnosticar una fractura y determinar si pueden manejarlas ustedes o tienen que derivarlas a un centro de mayor complejidad. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Bueno, esperemos que haya quedado claro. Lo que me dice la Escuela de Medicina es que necesitamos un coordinador, un representante de ustedes que tiene que ser electo. ¿Ustedes ya han elegido su representante? Juan Diego. Por favor, yo les doy unos 5 o 7 minutos para que elijan su delegado. Yo solo soy un observador, ¿ya? Ya tienen conocimiento que el delegado no tiene que tener ningún
impedimento para su desempeño de cargo. Tengo entendido que no tiene que tener denuncias ante el Consejo Universitario y una serie de, bueno, de requisitos, ¿ya? Entonces, Juan Diego, te ruego, por favor, ¿con quién más? A ver, Juan Diego, con la doctora María Alejandra, ¿estamos ahí?